El delegado municipal de fiestas en el Ayuntamiento de Chiclana, José Alberto Cruz, y la insignia de oro del Carnaval 2022, Manuel Moreno, han realizado un balance de lo que ha sido el Carnaval, del que han dicho que es ilusionante después del inicio de la pandemia. Ha sido el concejal especialmente motivador el ver a tanta gente en la calle con una sonrisa y tener un carnaval con tantos participantes. Dice que en las ampas de los colegios han tomado parte con muchas ganas, agradeciendo la labor y la implicación de todos los colectivos del carnaval, de las peñas Hombres del Campo y Perico Alcántara, de Tatachín de la Frontera y de la Asociación Achica, que junto con las agrupaciones callejeras han demostrado que se puede conseguir una programación de agrupaciones que mantienen su confianza en Chiclana y su compromiso para actuar en las calles del municipio, según ha afirmado. Además, José Alberto Cruz también ha querido destacar que la mayor parte de la programación se ha creado con empresas locales, desde el diseño de las carrozas hasta la organización de la quema de la Bruja Piti, pasando por los DJs que han sido protagonistas en la carpa para la programación de jóvenes, que han podido disfrutar con los amigos del centro y de las fiestas de la ciudad. Las degustaciones gastronómicas han ocupado un lugar muy relevante porque han sido un gran reclamo para un carnaval con mucho ambiente, con grandes novedades, como la quema de la Bruja Piti, que ha tenido mucha aceptación entre la población, así como el nuevo decorado de la carpa, manteniendo siempre la calidad de la programación tradicional de agrupaciones, en la que han tenido cabida los pregoneros, los Molina, así como agrupaciones del COAC 2020, de las que se ha podido disfrutar. A ellas se han unido las callejeras y el carrusel de coros que han llenado las calles del municipio. Ha sido una verdadera ilusión y muy motivador volver a ver tanta sonrisa, tanto de pequeños y pequeñas como de adultos que han participado de alguna manera en el carnaval de Chiclana. Hay que destacar que ha sido un carnaval en el que las AMPAs de las escuelas de nuestro municipio han participado con muchísimas ganas. Hay que agradecer a todos los colectivos del carnaval, las peñas, las tres peñas que tenemos en Chiclana, Perico Alcántara, Hombres del Campo, también Tatachín de la Frontera y Achica como Asociación del Carnaval, que junto con las agrupaciones callejeras han demostrado que se puede conseguir una programación de agrupaciones que también, aunque actúen en la capital, mantienen confianza en Chiclana y su compromiso para actuar en las calles de nuestro municipio. Es importante destacar también que la mayor parte de la programación pues se ha creado con empresas de aquí, empresas locales de nuestro municipio, desde el diseño de las carrozas hasta pues toda la organización de la novedad con la Bruja Piti, nuestro DJ también, los cuatro DJ de nuestro municipio, las dos chicas y dos chicos que estuvieron animando los DJ de la carpa, en la que muchos jóvenes veían cómo su reclamo para tener su espacio dentro de esta programación, para disfrutar del centro de nuestro municipio y poder disfrutar también con sus amigos y sus amigas en este entorno de la Alameda del Río, que es donde se ha disfrutado la mayor parte de la programación y en la que las degustaciones gastronómicas también han ocupado un papel muy relevante, en la que muchas de ellas nos decían cómo se les agotaba la existencia tras un carnaval que realmente ha sido muy frenético, con muchísimo ambiente y que ha tenido pues muchas novedades, entre ellos pues esa quema de la Bruja Piti que cerraba nuestra insignia del carnaval en el día de ayer y que ha sido una novedad muy bien acogida en la Plaza de las Bodegas con muchísima aceptación.